Como exportador, posiblemente tengas una web o te estés planteando tener una web. Y a la hora de exportar hay que tener en cuenta un tema muy importante, que es el dominio de Internet. ¿Qué dominio voy a elegir? En este vídeo vamos a tratar precisamente de este tema. ¿Qué nombre de dominio utilizar en comercio exterior? Es decir, tengo la dirección de mi empresa, la dirección web de mi empresa, www.miempresa.que. Es decir, ¿qué dominio vamos a utilizar si somos exportadores? Para explicar todo esto, tenemos que referirnos primero al sistema de nombres de dominios. Y la clasificación es muy sencilla. Tenemos, por un lado, los dominios de primer nivel que hacen referencia a la actividad del propietario. Así tenemos los dominios que terminan por .com, son de actividad comercial. Los .net tienen otro origen, pero hoy en día se puede decir que son de carácter comercial. Ejemplo, queremos comprar el .com, pero lo tiene otra empresa, entonces acudimos a comprar el .net. Y por último, aunque hay más, nos referimos al dominio .org. .org es para aquel que no vende, para quien no tiene actividades comerciales. ¿Pero qué ocurre? Que hay empresas como Volkswagen o como Porsche que compran .com, .net y .org, sobre todo para evitar que un tercero haga una web contra Porsche o contra Volkswagen en cualquiera de los otros dominios. Cualquier empresa o cualquier particular de cualquier país del mundo puede comprar un dominio .com, .net o .org, aunque no tenga ninguna relación con Estados Unidos, que es el país donde se originan estos dominios. Hay otros dominios de primer nivel que no podemos adquirir, como son .edu, que es solo para las entidades de educación superior en Estados Unidos, .gov para el sistema federal de Estados Unidos o .mil para los militares de Estados Unidos. Estos no los podemos comprar aunque sean de primer nivel. Han surgido toda una serie de dominios de primer nivel que ya no son de tres letras, sino pueden ser de muchas más, y entre otros tenemos info, aéreo o business, pero insisto, hay muchos más. El segundo grupo de dominios es el de segundo nivel. Y estos dominios son los que hacen referencia al país. Así tenemos que el dominio MX, dos letras, hace referencia a México, es España, CO Colombia o DZ Argelia. Fijaros que no tiene por qué coincidir el nombre del país con las letras del dominio. ¿Por qué? Porque normalmente hacen referencia a las letras al nombre del país en el idioma local. Entonces, Argelia debe comenzar por algo así como DZ, el nombre de Argelia en árabe. Y ahora viene la pregunta, ¿qué dominio utilizar en comercio exterior? Podemos utilizar el dominio tres letras o, como hacen muchas empresas, podemos utilizar el dominio nacional. Pero, ¿por qué no me parece una buena idea el dominio nacional? Lo voy a explicar. El problema es que el dominio nacional confunde. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuál cree la mayoría de la gente que pudiera ser el dominio de España? La mayoría de la gente a nivel internacional, sobre todo pensando en inglés. Algunos pueden creer que es ES, pero pensando en la gente que habla inglés, posiblemente crean que es SP de Spain. Pues no, no es SP, es ES. ¿Qué significa esto? Que un dominio, una dirección web que termina por .es, hay gente que no va a tener claro que es España e incluso va a creer que puede ser Estonia. ¿Cuál es mi consejo? Utilizar un dominio que conoce todo el mundo. ¿Y cuál va a ser ese dominio? El dominio es .com, evidentemente. Pongamos un ejemplo de uso y no uso de .com. Pongamos un ejemplo en el mundo de los organismos públicos de promoción del turismo nacional. Y empecemos con España. España tiene Spain.info, es el dominio de la web oficial de turismo de España. Bien, Spain.info para muchas personas no significa nada. No nos están dando pistas de que esto es un dominio o que es un dominio relacionado con el turismo en España. Veamos, sin embargo, qué hacen otros países. Dinamarca no tiene ningún problema en tener un .com, visitdenmark.com. Y del mismo modo tenemos que Nueva Zelanda hace lo mismo, newzealand.com,
es el organismo público de promoción de turismo en Nueva Zelanda. Y con esto espero haberos convencido de la importancia del dominio.com en comercio exterior, pero ahora tenemos otro problema. ¿Y si estoy presente en varios mercados o idiomas? ¿Qué hago? ¿Utilizo un dominio nacional? ¿Y si estoy utilizando el dominio.com, qué puedo hacer con él? Bien, os presento dos soluciones posibles. La primera es que en la primera parte del dominio, donde están las X rojas, pongamos el país o el idioma. Es miempresa.com, mxmiempresa.com, estamos separando los mercados de español y mexicano, y dmiempresa.com puede ser Alemania o puede ser el idioma alemán. Esta es una opción. De las opciones que os propongo, me gusta más la segunda por ser la más sencilla. Ante la dirección web www.miempresa.com ponemos barra y donde están las X rojas ponemos el dominio país, bien figurando como país o como idioma. Así estamos separando el mercado español del mexicano con .com/es o .com/mx y en el último caso .com/de pudiera ser Alemania o pudiera ser la web en alemán. Y ahora nos queda la última pregunta, que es ¿qué nombre utilizar? Es decir, www.loquesea.com. Pues bien, vamos a ver esto en el siguiente vídeo. Si estáis interesados en saber la respuesta, pincháis a la izquierda en qué nombre de dominio utilizar, o si estáis interesados en conocer otros vídeos relacionados con comercio exterior o internet y comercio exterior, pincháis en el clic de la derecha.